Orana Corúa, soy Juliet Jotupaoa, delegada presidencial provincial de Rapanui, y desde acá quiero enviarles un saludo muy grande y agradecimientos por este trabajo que se va a realizar durante la conmemoración de los 300 años del contacto de los hombres blancos, digamos, con Rapanui, agradeciendo al Museo Marítimo Nacional por esta iniciativa, y esperamos que también en Rapanui podamos contar con esta exposición en algún momento. Y Orana Corúa, Maururu. Buenas tardes, le damos la más cálida bienvenida a todos quienes se han conectado o se están conectando en este momento para participar en este importante coloquio que hemos denominado Ahué Te Miro, 300 años de modernidad en Rapa Nui. Soy el director del Museo Marítimo Nacional, Andrés Rodrigo, y nos encontramos aquí en la Sala Glorias Navales del Museo en Valparaíso. Y desde aquí aprovechamos primero que todo para saludar de manera muy afectuosa a todos los habitantes, a la comuna, ¿cierto?, en Isla de Pascua, y porque estamos celebrando una fecha muy especial. Y este es el motivo de por qué estamos hoy día en esta ocasión. Hace 300 años, tres naves del explorador holandés Jacobo Roggeveen, como muy aquí me explicó la embajadora, en 5 de abril de 1722 divisaron a unas 5 millas de distancia, y como indica el propio bitácora del explorador holandés, una isla baja y chata que se extendía a estribor de las embarcaciones. Muchos se preguntarán entonces qué hacía una expedición de esta naturaleza en cercanías de esta isla. ¿Qué pasaba con la Europa de aquella época y también con los Países Bajos? ¿Qué dificultades tenía una navegación, esta empresa que significaba navegar desde esas latitudes hasta, cierto, el Pacífico? ¿Qué se vivía también en Rapa Nui en términos de lo que estaba pasando en esa época? Estamos hablando del siglo, a principios del siglo XVIII. ¿Cómo influyó este inesperado hallazgo en la apertura de la isla y en el contexto internacional?
Pero antes de partir, bueno, lo que vamos a hablar justamente es eso, pero antes de partir yo quiero presentar a nuestros panelistas, que aquí se encuentran aquí alrededor mío. Antes que nada voy a dejar esto acá para que no meta bulla, ¿cierto?, esto que nos va a anunciar después las preguntas. Como les decía, quiero presentar a nuestros panelistas y que han tenido, y yo agradeciéndoles, han tenido la voluntad, el compromiso y también haciendo un alto en sus agendas porque es bastante apretada, así que desde ya les quiero agradecer que estén aquí con nosotros, muchos vienen de Santiago para estar acá en este coloquio. A mi lado le damos la bienvenida a la embajadora del Reino Unido, perdón, del Reino de los Países Bajos, señora Carmen González. La embajadora González posee una maestría en historia moderna y ha tenido una destacada y vasta experiencia en el servicio exterior de su país, que ha incluido cargos en Madrid, en Lisboa, Londres, en La Haya, Sofía. Además, ha servido en el grupo de expertos gubernamentales de la ONU sobre desarrollos en el campo de la información y de las telecomunicaciones. En el texto, por supuesto, en el contexto de la seguridad internacional. Asimismo, fue jefa de la política de cibernética y directora de asuntos de seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos. Así que le damos una cálida bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros hoy día en este coloquio. Gracias, embajadora. También está con nosotros el profesor Rodrigo Moreno, se encuentra allí. Él es doctor en Historia de la Universidad de Sevilla y además profesor titular e investigador del Centro de Estudios Americanos de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Como investigador e historiador, se ha especializado en historia latinoamericana y Europa moderna. Además, es miembro de la Academia Chilena de la Historia del Instituto de Chile. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros hoy día. Asimismo, se encuentra con nosotros José Miguel Ramírez. Él es arqueólogo, se encuentra ahí en esa posición, muy cerquita ahí de Rodrigo. Él es arqueólogo de la Universidad de Chile, magíster en patrimonio de la Universidad de Valparaíso. Se ha destacado en diversos cargos, tales como curador del Museo Fong, administrador del Parque Nacional Rapa Nui, director de Centro de Estudios Rapa Nui, del Centro de Estudios de Playa Ancha y actualmente se desempeña en el Hub Ambiental de la misma Casa de Estudios. Posee además amplios conocimientos de la isla y estamos realmente muy contentos que hoy día nos acompañe y nos ilustre con todos estos temas. Así que muchas gracias, José Miguel, por estar aquí con nosotros. También quiero saludar a Margot Otus, que se encuentra en este momento vía remota desde Isla de Pascua. Posee una licenciatura en matemática, es ingeniero comercial, posee además un diplomado en patrimonio cultural de la Pontificia Universidad Católica y es miembro de la Comisión de Estructuración de la Lengua Rapa Nui. Actualmente se desempeña como directora del Centro Cultural Catipare en Isla de Pascua. Bienvenida, Yorana Margot Otu, y muchas gracias por estar con nosotros, que además has tenido la suerte de tener la conectividad para poder estar contigo. Muchas gracias. De igual forma, queremos darle la bienvenida al capitán de navío, se encuentra acá conmigo inmediatamente, Hugo Edmunds, el oriundo de la isla, nació en la isla, es especialista en Estado Mayor, ingeniero naval electrónico y además buzo táctico. Posee además 13 años de embarco en distintas unidades de la Armada, con amplia experiencia en navegación desde la Antártica, desde Arica, ¿cierto?, a la Antártica, y además, por supuesto, Rapa Nui. Actualmente él es el comandante del Comando de Operaciones, perdón, de las Fuerzas Especiales de la Armada de Chile. Bienvenido, Yorana Hugo. Muchas gracias. Y finalmente quiero presentarles a Ernesto Gómez, se encuentra aquí al centro de los panelistas. Él, junto con él tendremos la difícil tarea de moderar este coloquio, dada la envergadura y, cierto, la experiencia de nuestros panelistas. Así que vamos a tratar de hacer un esfuerzo ahí, Ernesto,
para moderar. Ernesto es magíster en gestión de organizaciones, MBA, es director del Centro de Estudios Oceánicos, coordinador del Centro de Exploración Náutica y Académico de la Escuela de Gestión de Turismo y Cultura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso. Le damos la bienvenida a Ernesto. Creo que he hablado bastante en esta primera parte y entonces les voy a dar el pase a Ernesto para que continúe con algún otro tipo de presentación. Por Gracias, favor, Ernesto. Andrés, un gusto saludarlos a todos los presentes y, por supuesto, un saludo muy cordial a nuestros hermanos de Rapa Nui, particularmente a sus autoridades que han estado pendientes de esto, a nuestros exalumnos que también están en la isla por ahí, tenemos dos exalumnas que están trabajando y en Rapa Nui. Y queremos también ahora dejar el saludo de Juliet Otus, que ella es la delegada presidencial provincial de Isla de Pascua, con un saludo cordial que nos efectúa desde allá. Yorana Corúa, soy Juliet Otupaoa, delegada presidencial provincial de Rapa Nui, y desde acá quiero enviarles un saludo muy grande y agradecimientos por este trabajo que se va a realizar durante la conmemoración de los 300 años del contacto de los hombres blancos, digamos, con Rapa Nui. Agradeciendo al Museo Marítimo Nacional por esta iniciativa y esperamos que también en Rapa Nui podamos contar con esta exposición en algún momento. Y Orana Corúa, Mauruno. Continuamos en esta jornada y vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, retrocediendo hasta el siglo XVIII, en un momento histórico en que para nosotros particularmente como universidad es muy importante, dado que se están sentando las bases del desarrollo científico, está prosperando las ideas de la Ilustración, se está desarrollando todo un movimiento de la análisis, de la capacidad de reflexión y de los estudios, de las bases de los estudios científicos que nos van a conducir hacia los tiempos actuales. En ese contexto también, lamentablemente, muchas guerras y también un tremendo espíritu de exploración y de ir conociendo cada vez más nuestro planeta. Algunos exploradores, ¿no es cierto?, se sacrificaron sus vidas incluso para poder dar a conocer y explorar aquellos territorios desconocidos. Nuestro explorador invitado hoy día zarpa desde Europa, ¿no es cierto?, y hace un recorrido tremendo a través del Atlántico, cruza el mar de Drake, uno de los mares más difíciles del planeta, luego va recorriendo las distintas zonas de nuestro país, por mar obviamente, visitando algunas de nuestras islas tradicionales como Isla Mocha, Isla Santa María, el archipiélago Juan Fernández, hasta encontrarse sorpresivamente con Rapa Nui. Rodrigo Moreno nos acompaña ahora, va a contarnos un poco de cómo era este escenario histórico del siglo XVIII. Rodrigo. Muchas gracias. En primer lugar también quiero agradecer la invitación y también la presencia de ser embajadora y los académicos y todas las autoridades de la Armada, ¿no? que felizmente lidera esta conmemoración tan importante que son estos 300 años. La verdad es que efectivamente hablar de este hallazgo de Rapa Nui, de este descubrimiento europeo de la isla en el año 1722, del cual se cumple 300 años precisamente en estos días, nos genera una primera pregunta que precisamente hoy día queremos resolver, y es ¿por qué los neerlandeses, ¿no?, en estos escenarios tan lejanos? Nosotros tradicionalmente, claro, les decimos holandeses a los neerlandeses, pero el concepto correcto hoy, ¿cierto?, que precisamente está hoy muy presente, diríamos, esta identidad, ¿no?, esta identidad de los neerlandeses, identificados como holandeses en aquel tiempo. ¿Por qué tan de un territorio? ¿Cómo llegaron a un espacio tan lejano? Y ahí entonces la primera respuesta a esta pregunta es que en la historia de la navegación moderna, que comienza, identifiquemos en el siglo, finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, ya
después de Cristóbal Colón y todos quienes sucedieron, ¿no?, en el tiempo, los holandeses, neerlandeses en este caso, cumplieron un protagonismo trascendental, mucho más grande del que uno se imagina. Les voy a poner un solo ejemplo. De las 6 primeras circunnavegaciones del planeta, partiendo desde Magallanes Elcano, la primera travesía que conmemoramos precisamente hace 2 años atrás, sus 500 años, las 6 primeras travesías de circunnavegación del mundo, de ellas la 4ª, la 5ª y la 6ª fueron neerlandesas. Es decir, de los 6 primeros expediciones que circunnavegaron el planeta, 3 provenían de los Países Bajos. Y ese es un dato que ya nos puede, diríamos, hacer dimensionar la importancia de lo que fueron estos marinos en la historia de la navegación. Para hacer un orden así concreto, tenemos que recordar primero, evidentemente, Magallanes Elcano, que fue una expedición hispana, pero claro, con un liderazgo de origen portugués en el caso de Magallanes, ¿no? Pero hispana al fin y al cabo. La segunda, Francis Drake, y le sigue inmediatamente Cavendish al poco tiempo. Pero después tenemos, ¿cierto?, estas expediciones en las cuales tenemos que recordar a Van Noort, a Van Spilbergen y posteriormente Schouten, ¿no?, que acompañaba en la expedición a Jacob Lemaire, ¿no? Estos 6 nombres, de los cuales estos 3 últimos son neerlandeses, no, nos dan esa primera, esa idea. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los Países Bajos, en un contexto bien particular, ¿no?, en lo que era el siglo XVI, en una época dependiente de España, después en sus guerras de independencia, hasta finalmente su independencia definitiva, podrían en parte explicar este escenario de contexto, pero hay un elemento que es, creo que, esencial, y es que los Países Bajos tienen una profunda vocación marítima, y lo han tenido a través de su historia. Si uno dice, dentro de la historia del vínculo con el mar, los Países Bajos son un ejemplo para el mundo, han sido un ejemplo. Yo siempre pongo a mis estudiantes un ejemplo que en realidad no es novedoso, pero que sí causa sorpresa habitualmente. Si pensamos que el puerto más grande de Europa, y que fue el puerto más grande del mundo hasta no hace muchos años atrás, Rotterdam, el puerto más grande de Europa, pertenece a los Países Bajos, uno se preguntará, ¿por qué un país tan pequeño tiene un puerto tan grande? Incomprensible. O sea, un país que tiene una población cercana a la de Chile tiene el puerto de mayor movimiento de carga en Europa y está entre los 12 puertos más grandes del planeta, considerando que los 11 están en Asia, los anteriores a Rotterdam. Por lo tanto, esa dimensión también nos puede dar luces de que estamos hablando de un pueblo con vocación marítima, de una población con vocación marítima, y entonces eso explica en parte que en esta participación, en esta apertura de los mares del siglo XVI, más fuerte en el XVII y ya, como bien se señaló, en el siglo XVIII coronada, ¿no?, en este ámbito científico, ahí entonces tenemos reflexiones que tenemos que incorporar a nuestro conocimiento. Estoy pensando también, por ejemplo, en el tema de la libertad de los mares, la presencia neerlandesa en el siglo XVII, Hugo Grotius, ¿no?, vital, ¿no?, para comprender el comercio marítimo, los seguros marítimos, en fin, no voy a extenderme en detalles porque nos podemos ir alejando de nuestra centralidad, que es Rapa Nui. Volviendo a las expediciones, hay un tema que también tenemos que agregar a este análisis, y es que los neerlandeses, si bien en el siglo finales, principios del siglo XVII, 1602, fundan la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la famosa, nosotros decimos en español, la VOC, tenía como misión, ¿no?, desarrollar una actividad comercial muy fuerte en el ámbito de lo que eran las antiguas Molucas, ¿no?, las Indias de las especias. Esa empresa, claro, canalizó sus principales esfuerzos de navegación para llegar a las islas deseadas, las islas de las especias, a través del Cabo de Buena Esperanza, ¿no?, que había sido descubierto por portugueses como ruta, ¿no?, desde el año 1487-88, Bartolomé Díaz. Los neerlandeses entonces concentran esa actividad a principios del siglo XVII por la ruta del Cabo de Buena Esperanza. Sin embargo,
todavía existía, y volvemos ahora a la historia de navegación más global, la idea de que el Estrecho de Magallanes, que había sido descubierto por Magallanes en 1520, podía ser una muy buena alternativa como en generación de una nueva ruta que los llevara precisamente a esas islas de las especias. De hecho, ese fue el objetivo de Magallanes y de Magallanes en su empresa, ¿no? Era descubrir un estrecho para, a través de ese estrecho, llegar a las Indias, ¿no? a las islas de las especias, en este caso lo que se conocieron como las Molucas. Entonces, si bien fue ese el objetivo de Magallanes, y se cumple a medias en términos de que sí llegaron, aunque fue la historia desastrosa, y aquí no me voy a entrar en detalle, sí quedó en la idea de los futuros navegantes de que efectivamente se podía concretar finalmente una ruta permanente. Lo intentaron varios españoles, de hecho hubo dos expediciones españolas que fracasan posteriormente. Posteriormente los británicos, los ingleses, a través de Drake, ¿cierto?, más bien incursionando por toda la costa del Pacífico, lo mismo que Cavendish, pero estuvo en el inconsciente colectivo europeo y particularmente en los Países Bajos la idea de que se podía volver a fortalecer esa ruta. Y por eso la expedición de Jacob Mahu, en el año 1598, que es la primera gran expedición que sale de los Países Bajos, para utilizar un camino por Occidente, un camino que evidentemente no era de soberanía hispana, por lo tanto es un camino que en cierta medida está cerrado políticamente, pero en el marco de la apertura de mares era lícito surcarlo, y entonces así intentaron cruzar por el Estrecho de Magallanes. Mahu murió en el camino, pero es más conocido para nosotros los famosos hermanos Cordes, Simón y Baltasar Cordes, que eran los subalternos de Mahu, que son los que finalmente cruzan el estrecho e incursionaron por los territorios de Chile y particularmente también las islas. Posterior a eso vino, claro, efectivamente, casi simultáneo, Van Noort. Y Van Noort es el primer neerlandés que da la vuelta al mundo, circunnavega. Y él da ya la pista para el resto, para los que siguen. Y así siguió, por ejemplo, ya les comenté, Van Spilker en 1615, que también utiliza el Estrecho de Magallanes como un paso. Sin embargo, hay un hito trascendental que va a marcar la historia de la navegación y que tiene mucho que ver con el descubrimiento posterior de Rapa Nui. ¿Y cuál fue? En 1616, una expedición neerlandesa de una compañía distinta a la VOC, competencia de la VOC, la compañía, escuchen este nombre, Compañía Australiana del Sur. Ustedes dirán, pero si Australia no existía. Sí, no, pero en el sentido de austral, ¿no? Compañía Australiana del Sur, fundada en el puerto de Horn por un señor llamado Isaac Lemaire, padre de Jacob Lemaire. Ellos fundan una empresa en 1615 y envían una expedición al mando del almirante Willem Schouten, junto con el hijo de Isaac Lemaire, Jacob Lemaire. Ellos hicieron un hallazgo extraordinario. ¿Y cuál fue? De que había otro paso al sur del Estrecho de Magallanes. Descubrieron el estrecho entre la Isla de los Estados y Tierra del Fuego, que le llamaron Estrecho Lemaire, el Paso Lemaire, y descubrieron el Cabo de Horn, en recuerdo de donde era la casa matriz de la empresa en la cual ellos se establecían. Además, era la patria, el lugar de nacimiento de Willem Schouten. El Cabo de Horn pasa a ser el nuevo corredor interoceánico. Fue obra de los neerlandeses. Fue tan fuerte esto que los españoles intentaron incluso cambiarle el nombre y los españoles posteriormente quisieron llamarlo el Cabo de San Ildefonso. Pero es tan fuerte la cartografía en el reconocimiento a la presencia neerlandesa que finalmente el Cabo de Hornos, ahora para nosotros es una traducción que no tiene sentido, finalmente se transforma en ese nuevo comunicador. Y después de eso pasan otros. Lermite, por ejemplo, hizo una mega expedición con un gran conocimiento en el sur, que intentó una conquista del Perú. Y así hay una secuencia hasta que llegamos a Brouwer, ¿no? En 1643-44, que en una otra empresa neerlandesa que se llamaba la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, ellos intentaron también cruzando por el Cabo de Horno, siempre, de aquí en adelante, siempre van a cruzar por el Cabo de Horno, nunca más van a cruzar por el Estrecho, un dato interesante, no usan el Estrecho, el Cabo de Horno, y entonces cruzando por el Cabo de Hornos, intentan hacer un asentamiento en Chiloé, fundamentalmente en Valdivia, ¿no?, que fracasa en 1644. Y de pronto desaparecen los neerlandeses del Pacífico.
y hay un silencio de muchas décadas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Bueno, contexto internacional. Primera guerra anglo-holandesa, segunda guerra anglo-holandesa, tercera guerra anglo-holandesa, guerra franco-holandesa, guerras secuencias del siglo XVII que hicieron de que la priorización de navegación por el Pacífico desde el Atlántico desapareciera. Y por eso es tan importante esta expedición que descubre Rapa Nui. ¿Por qué? Porque cuando retornan los neerlandeses en esta misma, en el uso del Cabo de Hornos, Roggeveen, ¿cierto? Es el que decide hacer esta ruta, la ruta clásica, que era ir hasta las islas del Cabo Verde en la costa africana, posteriormente cruzar hacia el Brasil y del Brasil continuar hacia el sur de la isla de los Estados, de los Statenland, un nombre neerlandés hasta el día de hoy, ¿no? Statenland, la isla de la tierra de los Estados. Entonces, esta expedición tenía como misión hacer un hallazgo científico extraordinario que estaba, diríamos, entre los objetivos de toda persona, diríamos, vinculada a la navegación. Probar la existencia de una Terra Australis. La Terra Australis aparecía hasta en los mapas de Ptolomeo, ¿no? Desde el siglo II después de Cristo. Siempre existió la idea de que en este globo existía un territorio antártico, una Tierra Austral. De hecho, durante un tiempo, hasta Skouten, de hecho, hasta el descubrimiento de Skouten y Lemaire, se pensaba que la isla de los Estados era la conexión de la Terra Australis. Y de hecho, Skouten y Lemaire echan por tierra esta tradición. Pero pensaron de que a lo mejor esa isla era parte de, o sea, como descubrieron el paso, pensaron de que de todas formas podía ser un territorio antártico. Y por eso le pusieron Staten Land. No le pusieron isla de los Estados, sino la tierra de los Estados. Pero posteriormente Brouwer, que había pasado por el este de esa isla, había probado de que era isla y que no era parte del territorio antártico. Fíjense, los neerlandeses siempre han estado vinculados a esta búsqueda territorial. Con los años se había hallado, por el lado de Cabo de Buena Esperanza, el Índico, hacia Oceanía, se habían hecho descubrimientos importantes. Entre ellos, Tasman había descubierto la isla de Tasmania, otro neerlandés, y se había hecho los hallazgos de Australia, la costa oeste. Se había hecho algunos avistamientos de Zelandia, Nueva Zelanda, por lo tanto también. Estaba la hipótesis de que a lo mejor había un territorio hacia el sur, un megacontinente. Y esta expedición apuntaba a esa búsqueda. Apuntaba a esa búsqueda, a una búsqueda que evidentemente tiene funciones estratégicas, políticas, también económicas, pero también científicas, porque de hecho Roggeveen era hijo de un científico, era hijo de un matemático, conocía astronomía, es decir, pertenece a esa nueva generación de marinos que ya recogían la tradición, de hecho había una rica tradición cartográfica que provenía del siglo anterior, pero ahora en el siglo XVIII están trabajando en una dimensión en donde están aplicando ciencias en la navegación más avanzada, aparte de la tecnología, en la cual los neerlandeses también eran maestros en términos de construcción naval, pero fundamentalmente buscando un conocimiento científico, hacer registros científicos, registros etnográficos, es decir, otra dimensión. Y esa dimensión, precisamente en ese contexto, es que se produce el hallazgo de Rapa Nui. Y por tanto es muy significativo porque tenemos que situarla en otro espacio de la historia de Occidente. Hubo espacios en periodos anteriores donde los objetivos eran eminentemente económicos y políticos, pero el factor científico ahora es un ítem que fue esencial y se explica muy bien en esta expedición. De hecho, cuando ellos llegan de vuelta, cuando continúan el viaje hacia el continente asiático y finalmente llegan a la zona digamos cercana a lo que actualmente es Indonesia, Roggeveen siempre tuvo la idea de que el retorno debía ser por el Cabo de Hornos, es decir, debían volver por el mismo camino. Y Roggeveen lo que insiste es que ojalá hicieran una expedición, o sea, en el retorno bajaran, fueran mucho más al sur, para tratar de intentar hallar el objetivo, que era este Terra Australis, que finalmente se probó que en otras expediciones se probó que nunca existió. En suma,
para dejar ya, digamos, para los expositores, lo que fue ya el episodio del encuentro, lo que fue el contacto. Creo que este contexto neerlandés de ser uno de los pilares de la historia de la navegación de los siglos XVI hasta el siglo XVIII, creo que eran relevantes de comentar, porque sin ese contexto creo que se entendería muy poco lo que significó esta expedición de este personaje histórico. Muchas gracias, Rodrigo. Ya quedamos sorprendidos. Súper claro con el tema. En realidad, el contexto europeo, el porqué de la navegación de Roggeveen en esta búsqueda, ¿cierto?, de la Terra Australis incógnita, que tú muy bien lo indicaste, y que de hecho está en un sinnúmero de mapas, dibujada inclusive con pingüinos y con animales que a lo mejor ni siquiera. Y ese, digamos, pero como tú bien dices, claro, esto fue muy, muy a posteriori, pero fue bastante después de todo este proceso de navegación que hubo previamente, inclusive en siglos anteriores. Así que muchas gracias por esta aclaración. Pero creo que también es importante que nos fijemos en la isla, tú un poco lo posás también, que encontró Roggeveen. ¿Qué es lo que pasaba ya en la isla? Si uno, por ejemplo, tiene la oportunidad de leer el bitácora, los apuntes que tomaban ahí los navegantes, de alguna manera dan luces de cómo se vivía en la época. Y estamos hablando aquí de principios del siglo XVIII. Entonces, yo creo que también es interesante reflexionar, y sobre todo hay estudios arqueológicos, todavía se siguen estos estudios, hay investigaciones. Creo que es bien interesante un poco profundizar esta área. Me imagino, por ejemplo, la situación cultural, social, desde el punto de vista de la gobernanza, como dicen ahora, ¿no? ¿Cuál era la gobernanza de la isla? Si es que existía algo parecido. A lo mejor habría algunos temas que habría que desmitificar, o sea, que no eran tan así. Yo creo que aquí el experto que nos puede ilustrar sobre esta materia es José Miguel, así que por favor, tu comentario, impresiones respecto de esto. Bueno, muchas gracias por la invitación de estar aquí. Hace tiempo que no venía al museo, me encanta. Gracias por esta introducción impresionante de la historia. Lamentablemente, desde el punto de vista de la arqueología, no son tantos los documentos que tenemos. Sí. La tradición oral también es bastante reducida, pero con el tiempo, la gracia es que se empiezan a construir nuevas imágenes. Hay mucha mitología, como decía el almirante, sobre lo que fue la historia de Rapa Nui pre-contacto, porque, claro, parten un poco de este misterio que justamente es distribuido en Europa por los primeros exploradores del siglo XVIII, ¿cierto? La impresión que provocan en Europa estos monumentos, los Moai, era una cosa increíble. En una isla que no tenía árboles, ¿cómo era posible que hubieran construido estos tremendos monumentos de 10 metros de altura? Estaban en pie todavía. Durante el siglo XVIII, los Moai estaban en pie. Muchos de ellos, no todos. Y de ahí surge también esta idea del colapso de la cultura, que hasta hace muy poco tiempo era el paradigma cultural que se estaba transmitiendo hasta nosotros. Es decir, hasta hace muy poco tiempo, la historia trágica de Rapa Nui era como el símbolo de la destrucción del planeta actualmente, de cómo nuestra especie, el día de hoy, está autodestruyéndose por la ambición, por la sobreexplotación, etcétera, etcétera. Entonces, hasta hace muy poco, la verdad es que Rapa Nui era un capítulo, literalmente, en un libro gigante que se llama Colapso, cómo las civilizaciones tienden a la autodestrucción, que es efectiva en muchos casos, digamos. Pero el caso de Rapa Nui, la cosa cambió radicalmente, y nos voy incluso hasta el otro extremo. Es decir, en 1722, cuando llega el comandante Roggeveen, iban saliendo recién, de una tremenda crisis ambiental. Hasta ahora se le echaba la culpa a los Rapa Nui. Ellos se destruyen, consumen el bosque por la ambición de los clanes, la construcción desmedida, este megalitismo absurdo en una isla de 160 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Bueno, los datos más recientes que tenemos y con una precisión además en términos cronológicos muy fina que se logró en el último estudio, que tuve la suerte de participar en el 2017, con químicos norteamericanos, pero dirigido por un
doctor italiano de la Universidad de Venecia, se logró una precisión extraordinaria, 5 fases del desarrollo paleoambiental de Rapa Nui en los últimos 2.000 años. Y es notable porque hasta ahora, más o menos, dentro de este margen de error que siempre tenemos en la arqueología, ¿cierto? No sabemos realmente cuándo llegaron los primeros. No tenemos la evidencia arqueológica de la pisada de Jutumatúa. No está, lamentablemente. Todavía no se encuentra realmente, digamos, la primera evidencia arqueológica de los primeros inmigrantes polinésicos que vienen del otro lado. Hasta ahora nos centramos en Occidente, que vienen al revés, ¿cierto? Los polinesios vienen desde el sudeste asiático, y eso ya lo tenemos más o menos claro, donde incluso hay datos que conectan el origen de lo polinésico que llega hasta Rapa Nui, que también hay un capítulo interesante, que no, ¿por qué iban a parar en Rapa Nui? Lo más lógico era que siguieran de largo hasta las costas del centro-sur de Chile. Pero, en fin, el tema es que esto partió mucho antes que los europeos. 4.000 años antes estaban saliendo de Taiwán. Y hace 3.000 años atrás estaban entrando a la Polinesia, o lo que llamamos Polinesia, que también es una discusión geográfica o cultural, en fin. Estaban en Tonga, Samoa. Y hace 2.000 años, por lo menos, estaban ahí en el centro, en Tahití, más o menos, el centro de la Polinesia. Y desde ahí se dispersan de una forma sorprendente para la tecnología de la época, entre comillas, hasta los extremos de lo que llamamos el triángulo polinésico. Hawái en el norte, que es lo más difícil que hay en términos de navegación, esta navegación norte-sur, atravesando el Ecuador, es lo más difícil que hay. En cambio, en el hemisferio sur tenemos esta circulación en contra del reloj, que deja a Rapa Nui en el centro de la circulación. Por eso les digo que lo más difícil era, en el fondo, encontrar Rapa Nui, directamente hacia el este, desde el núcleo central. Ahora, ¿desde dónde? ¿Cuándo? ¿Cuántos viajes? Es un misterio. Probablemente nunca lleguemos a saber realmente cuándo salieron, de dónde salieron exactamente, pero hay cada vez más evidencia. Tenemos genética, arqueología, lingüística, es decir, los polinésicos que llegan a Rapa Nui hace 1.000 años, o sea, mucho antes que pensaran los europeos andar viajando por el mundo, los polinésicos habían conquistado el Pacífico. Sorprendente, porque obviamente era el ser humano estaba acostumbrado a caminar. Ya habían conquistado América, ya habían llegado incluso a Australia hace 50.000 años atrás. Los vikingos habían llegado a América hace 1.000 años. América. Se habla incluso que europeos de la época del Paleolítico llegaron a Centroamérica, a Norteamérica. Pero por el otro lado, es un misterio porque no sabemos, no hay registro escrito. Entonces, la arqueología que nos dice que, y todas estas otras ciencias auxiliares, porque los objetos por sí mismos muy poco lo que pueden decir, pero la genética nos está diciendo que aquí hay una base genética común de todos los polinésicos, una lingüística común. Todos los polinésicos son primos, hablan una lengua común al final, de este núcleo central. Por eso es que son primos hermanos, los marquesanos, los hawaianos, los rapanui y los maori de Nueva Zelanda, a unas distancias enormes. Se entiende un rapanui con un tahitiano y se entiende con un hawaiano eventualmente, y después de un tiempo pueden hablar perfectamente. Son subdivisiones al final de un tronco común. Pero está la cultura, que es fundamental para entender el misterio de Rapa Nui. O sea, ¿cuál es el gran misterio? Los Moai. Los Moai no salen de la nada. Los polinesios que llegan a Rapa Nui hace 1.000 años, más o menos, traen el concepto de estas figuras que encarnan antepasados y que van a encarnar el mana, que es un concepto fundamental polinesio, el mana, que es el espíritu. A veces se dice una fuerza sobrenatural, pero inmediatamente la gente piensa en la levitación, estas cosas como esotéricas. No, aquí hay una cuestión muy humana también, que está detrás de Stonehenge, en Inglaterra, que hay conocimiento científico, ingeniería, arquitectura, pero hay una cosa fundamental detrás de eso, la economía. Es fundamental una base económica para sostener una sociedad neolítica. Y eso es lo que llega a Rapa Nui, el germen de eso, que quedó atrás en Raivavae, en Las Marquesas, en Mangareva y en Pitcairn. El último punto por donde pasan estos polinésicos, que van dando saltitos en este maritorio gigante, son islas. Entonces las tenemos probablemente, según la leyenda, ¿cierto?, partiendo de Jiva. ¿Pero cuál es Jiva? ¿Dónde está Jiva? En la tradición oral Rapa Nui, Jiva. Y de pronto lo tenemos
muy evidentemente, ¿no es cierto?, en el archipiélago de las Marquesas, donde está Fatu Hiva, Nuku Hiva, Hiva Oa, dentro de todas las islas de ese archipiélago. Y hay muchos contactos a nivel de artefactos, o sea, los toki, las azuelas para tallar los moai de Rapa Nui, son muy cercanos a los toki de las Marquesas, los anzuelos de hueso, la tipología es muy similar. Y hay un artefacto en particular que yo me acordé de traerlo porque lo hice una copia, no sé si se puede ver. A lo mejor este. A la camarita amiga. Esto es una réplica que hice en madera de un arpón, de la cabeza de un arpón desprendible que apareció y lo encontró don Juan Jaboa cuando excavamos en Anaquén en el 87. Que es tal cual, ¿eh? Unos 7 centímetros, que es una tecnología sorprendente porque esta es la cabeza del arpón que penetra en el cuerpo de un mamífero marino, de un delfín, en fin, y que es típico de los primeros habitantes de Marquesas, por el 1200 de nuestra era más o menos. Y este es el artefacto que prueba esa conexión. Es el único, en Rapa Nui, pero es típico de Marquesas. Entonces tenemos la genética, tenemos la lingüística, tenemos los artefactos que muestran esta conexión. Pero lo más importante, al final, es lo simbólico. Porque como les decía, detrás de los Moai está el culto a los ancestros, el mana y otro concepto asociado que es el tapu. Y aquí aparece, cuando llega Roger Ben, ¿cuál es el primer contacto realmente con Rapa Nui? Un isleño, que es el embajador de Rapa Nui, que es probablemente no el jefe máximo, sino probablemente un sacerdote, que en el segundo día, o sea, esto fue un domingo 5 de abril, el 7, 2 días después, se puede subir a un barco, un hombre solo, desnudo, grande, tatuado entero, y que empieza a medir. Se sube al barco, imagínate, no habían visto otros seres humanos ni barcos grandes durante siglos, porque no había madera en 1700. Porque 200 años de sequía habían destruido el bosque original, donde había árboles apropiados para hacer embarcaciones y para otra cosa fundamental, mover moai. Cuando se termina el bosque por estas causas naturales, una catástrofe, entre comillas, un evento natural, como fue una sequía que duró de 1520, más o menos, a 1710, que es el dato más preciso que tenemos ahora, eso impulsó a los Rapa Nui a hacer una cosa sorprendente. Más sorprendente incluso que haber hecho 1000 moai en la época del esplendor, ¿cierto? Cuando empiezan de a poco a hacer moai desde el modelo tradicional polinésico, que era 1 metro de altura, hasta llegar a 10 metros los dos que hicieron y que efectivamente instalaron, y dejaron uno a 21 metros en la cantera, que es una cosa de locos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hay miles de explicaciones, pero lo interesante es que después de eso, después de que no pueden seguir con eso, que era el símbolo del ordenamiento sociopolítico antiguo, que era el ariki con su clan, su estructura social piramidal, ¿cierto? Una sociedad súper segregada, aristocrática por un lado, pero con una base que tenía que estar dedicada, como en todas las culturas neolíticas, a sostener toda esa pirámide, ¿en base a qué? A la agricultura. O sea, sin la agricultura de tubérculo, en este caso, no se sostiene esa pirámide social. Ese es el fenómeno de la naturaleza humana y que ocurre en todas partes del mundo, digamos, si es que tienen los ingredientes fundamentales. La agricultura, los excedentes y el control de esos excedentes. Eso lo traían los polinésicos que colonizan Rapa Nui. Pero cuando llegan los primeros exploradores, se encuentran con una isla prácticamente sin alimentos, excepto las palmas de coquitos. Pero no se sostiene una sociedad con coquitos, tenía que trasladar su propio paisaje, las plantas y los animales domésticos que traían desde el sudeste asiático. Básicamente, camote, taro y una variedad de otras plantas increíbles, o sea, 7 variedades de plátano, una cantidad increíble de cosas, incluso el arbusto que le servía para hacerse la ropa. No existía en Rapa Nui antes que el ser humano, antes que esos polinésicos. Tuvieron que traerlo. Y esas plantas y animales, que eran 4 originalmente en el arca de Noé polinésico, empieza a avanzar gradualmente, ¿cierto? Pero no llegan todas esas plantas y animales juntos a todas partes, porque no se pueden adaptar siempre. Desde luego, una cosa que la gente se olvida es que Rapa Nui está a una latitud subtropical.
y su tierra de origen es el trópico. Y eso significa que el clima impide o facilita ciertas cosas, digamos. Entonces no llega el árbol del pan, por ejemplo, que era tan importante en el trópico, entre otras cosas, digamos. Pero está el mahuti, que era la planta que parte en su origen, 4.000 años atrás, en Taiwán. Se le ha hecho la secuencia genética del mahuti que llega hasta Rapa Nui con Jotumatúa, entre comillas. Entre comillas, porque tenemos en la tradición oral a un personaje, un rey. O sea, se instala una sociedad piramidal, con una familia real. Y hay cosas súper simbólicas ahí en la leyenda que son súper interesantes. Pero el tema es que necesitan instalar primero, antes que llegue un rey y una sociedad tan compleja, domesticar esa isla, ¿no? Adaptar las plantas. ¿Cuánto tiempo dura eso? No tenemos idea. El periodo de colonización de Rapa Nui. Porque claro, los primeros exploradores vuelven a casa, que es fundamental. O sea, ellos marcan la isla, vuelven a casa algunos, e informan al rey, como se dice en la tradición, ¿cierto? Encontramos una isla celeste, pero pucha, a 2.000 kilómetros de Pitcairn, una celeste. No tiene mucho que comer, pero tiene un potencial fantástico. Tierra volcánica. Puede crecer cualquier cosa ahí, o casi cualquier cosa. ¿Cuánto duró esos viajes de ida y vuelta? No sabemos. Pero necesariamente tuvieron que viajar muchas veces de ida y vuelta y pudieron viajar muchas veces, incluso con fines ceremoniales, como por ejemplo rituales que se hacían para todo el núcleo de la Polinesia en Rayatea, que es el núcleo de la cultura ancestral, donde había un marae, que hasta el día de hoy es importante para los polinesios, el marae Tapu Tapu Atea. Creo que me resultó bien. Son nombres muy complicados, muchas vocales, nombres de estelar. Hoy día todavía es importante. De hecho, está partiendo ahora, desde Hawái, dos catamaranes polinésicos, que es el otro gran tema. Los polinésicos inventan probablemente la embarcación más marinera de la historia, el catamarán. Y con eso llegaron hasta Rapa Nui. O sea, es imposible, si no desarrollan ese tipo de tecnología, navegar esa distancia de partida en la nada. Y además una estrategia de colonización o de navegación que es muy eficiente y que les da un margen de seguridad, que es avanzar en contra del viento. Los europeos no podían hacer eso en 1500. Los polinesios sí, 1000 años antes, con un tipo de embarcación que parece volar sobre el mar, haciendo zigzag. Porque de esa manera, si no encuentran, imagínate, si hay 2.000 kilómetros desde Pitcairn hasta Rapa Nui, pudieron pasar de largo 1000 veces. Y si no encuentras tierra, en un cierto margen de seguridad, tienes que volver rápidamente a tu casa, con viento de cola. Zoom, directamente, porque saben perfectamente cómo ubicarse. Porque además de la calidad tecnológica del catamarán, que es increíble, y la vela, que es fundamental en esta historia, ponerla adelante o atrás, moverse con una agilidad increíble, es la astronomía. O sea, el compás astronómico polinésico. Es decir, tenían que conocer 200 estrellas, cómo salen y cómo se ponen. Todo eso en la cabeza. No había ninguna bitácora, ningún instrumento, ningún GPS en el celular, nada. Era puro conocimiento acumulado por siglos de experiencia. No cualquiera podía ser capitán de uno de esos barcos. Es una categoría especial de personas de parte. Por eso es que se demoraron un poco en explorar el Pacífico. Pero cuando colonizan Rapa Nui, comienza una carrera extraordinaria, porque en algún momento se aíslan. Pero es un proceso natural en Polinesia. Es decir, tienen todos una base común. Pero con el tiempo, los hawaianos desarrollan una cultura hawaiana propia. Los marquesanos, tahitianos, en fin, se empiezan a diferenciar. Pero tú reconoces la raíz común. Y lo mismo Rapa Nui. La diferencia es que Rapa Nui está sola y súper aislada. No es un archipiélago como el resto. Lo que pasa ahí en 1722, a pesar de todo este mito de la autodestrucción, es que primero Roggeveen se encuentra con un orden social, se encuentra con un jefe. Cuando desembarcan en Aquena, finalmente, 5 días después, viernes 10 de abril de 1722, se encuentra un jefe ahí, aparece una persona que ordena regalos de comida. O sea, no se estaban muriendo de hambre los romanos. Habían logrado desarrollar una cosa extraordinaria, y por eso creo que incluso más extraordinaria que la época previa del esplendor monumental. Se adaptan a la destrucción del ecosistema, el bosque en particular, cambian totalmente su estructura social, es decir, del orden
estructurado a partir del Ariki, ¿cierto?, como el gran señor de toda la isla, empieza a haber competencia entre los clanes y derivan, ya se olvidan de los Aju y de los rituales en los Aju y el control de los Aju, que tenía un destino muy particular. O sea, los Aju se instalan básicamente en la costa para controlar el acceso al mar. Es decir, si dependes un poco de la superproducción agrícola, tienes que impedir de alguna manera que la gente pueda consumir el producto del mar. Y que eran eso los Aju en la costa y las casas de la aristocracia, que era exclusiva para ellos, ¿no? Porque si no serían cazadores recolectores felices, digamos, como pasó en otra parte de la Polinesia, donde no pudieron mantener la agricultura. El mundo neolítico, que fue las Chatham. O sea, los maoris que conquistan las Chatham tuvieron que reconvertirse en cazadores recolectores y pacíficos. Desarrollaron una cosa extraordinaria, un manual de buena costumbre, digamos, de resolución pacífica de los conflictos. Cosa que no tienen los guerreros agricultores, porque eran feroces guerreros también. Entonces, bueno, cuando llega Roger Ben, se encuentra con un señor que sube, que mide todo, que se impresiona, pero baja y obviamente informa, pero es de alguna forma el intermediario, un sacerdote probablemente. Y cuando llegan a Anaquena, 5 días después, los holandeses se desembarcan y, bueno, se produce una desgracia ahí, obviamente, pero se dan cuenta que existe un jefe con su atavío, con una postura que ordena. ¿Sí? O sea, no es una sociedad en descomposición como era el mito tradicional de la cultura rabón, al contrario. Y se mantuvo en esa situación prácticamente todo el siglo XVIII hasta el siglo XIX. El siglo XIX sí que fue una cosa catastrófica, definitivamente. Pero siempre tenemos la costumbre de ver desde el punto de vista eurocéntrico las cosas. Entonces, claro, vemos que están en descomposición, en fin. Pero no, sí, no fue así en el siglo XVIII, por lo menos. Lo que pasa es que los propios Rapa Nui cotizan al otro, lo evalúan, lo incorporan a un sistema propio. ¿Ah? Siempre vemos desde el punto de vista del europeo, que lo tenemos escrito, hay miles de relatos, pero ¿qué hacen los Rapa Nui al encontrarse con el otro? También lo utilizan, saben cómo negociar, aprenden rápidamente y empiezan a hacer trueque rápidamente con ellos. Y ahí es donde aparece, no sé, por todos los bienes que empiezan a adquirir del extranjero, entre comillas, en una relación dialógica, no solo de imposición del otro. No eran tan inocentes tampoco, ¿no? Los polinesios en general, los isleños en general, son expertos en supervivencia. Y los Rapa Nui lo han sido hasta ahora. Bueno, lo dejo ahí porque si no puedo seguir esta mañana. José Miguel Ramírez. Ha sintetizado de una forma impresionante cómo llegaron, cómo se situaron, cómo se adaptaron. La navegación indiscutiblemente fue algo fundamental, el diseño de las embarcaciones y el encuentro. Este encuentro entre seres humanos de distintas culturas, un explorador que viene navegando desde los mares más complejos del mundo, 40 rugientes, la latitud 40 sur, reconociendo un territorio en una cáscara de nuez, un barquito que es una casa que tiene que adaptarse a las condiciones meteorológicas, de oleaje, de corrientes, y vivir adentro, enclaustrado durante meses, en estas navegaciones que son ir descubriendo cada día lo que hay por delante. En ese sentido, queremos conocer la experiencia del comandante Hugo Edmunds como navegante, como marino, que nos cuente un poco cómo es este navegar, cómo soportamos esta aventura, cómo nos enfrentamos a este mundo desconocido que es el océano. Bueno, Hugo, primero que favor. Todo, muy buenas tardes a todos. Yorana Kogorúa Tatoa, Yorana Temajingo Rapanui, Au Hugo Edmunds. Comana o te mata toda fuerzas especiales o te mataroa o tire. Soy comandante Hugo Edmunds, comandante de las fuerzas especiales, y como habló el almirante Rodrigo, efectivamente tuve la suerte de navegar 13 años y fracción,
Y la intención mía es tomar un poco de lo que dijo Rodrigo, que habló bastante en detalle de la situación que tenía los neerlandeses de la época, y llegar precisamente al arribo de esta expedición a Rapa Nui, que es lo que habló José Miguel, con una cultura que también era una cultura que tenía un gran conocimiento de navegación. En ese ámbito nos encontramos con los neerlandeses, que no solamente tenían una vocación marítima, una vocación marítima, sino que más allá eran una potencia marítima. Una potencia marítima que se había expandido por el mundo con sus compañías, la oriental, la occidental, y Roggeveen comienza su navegación desde la isla Texel el 1 de agosto de 1721. Él hace la ruta normal, como la describió bien Rodrigo, bajando hasta el noroeste de África para cruzar hasta Brasil. Hasta era una ruta estándar, baja hasta la isla de los Estados. Pero después del cruce de la zona austral de Chile, después de ese cruce viene la incógnita de cómo iba a navegar hacia el oeste. En ese espacio vienen las corrientes del oeste, y como lo dice, las corrientes marítimas van en dirección oeste-este, y los vientos también. Así es que él debe subir hacia el norte para agarrar estos vientos alisios y lograr penetrar hacia el oeste. Sin embargo, en su travesía no se va al norte directamente. Ellos siguen hacia el sur y están bastante cerca de encontrar la famosa Tierra Australis, que la describieron muy bien, es decir, la Antártica. Esto se desmitificó aproximadamente medio siglo después con Capitán Cook, que circunnavegó Nueva Zelanda y dijo: esta Nueva Zelanda no es Tierra Australis, por lo tanto, Tierra Australis está más al sur. Pero en ese tiempo del siglo XVIII todavía no se sabían estas precisiones geográficas. Así es que cuando se encontró con los primeros hielos, cambia rumbo y se va ciñendo, es decir, enfrentándose al viento con rumbo noroeste-suroeste, hasta finalmente tomar un rumbo norte y llegar a las islas chilenas de Isla Mocha, Santa María, y después emprender su rumbo hacia Juan Fernández. Efectivamente, ellos divisan Rapa Nui, confundiéndola con la duda de que si iba a ser Sandy Island, una isla chata, arenosa. Incluso los vigías ven arenoso el terreno, pero después lo precisa el capitán en su bitácora, diciendo que eran probablemente pastos tirados en la costa, que a la distancia se veía arenoso, y descartan efectivamente de que fuera Sandy Island. Por lo tanto, habían descubierto una nueva isla. Ellos esperan al día siguiente para desembarcar y elaboran un plan, y lo interesante es que el plan que lo describe en el bitácora el comandante, o el almirante Roggeveen, en el bitácora describe que su instrucción era bajar con una dotación de entre 130 y 150 personas con la intención de hacer contacto amable con los habitantes. Eso es lo que describe él y la orden de él. Pero como era muy del estilo de los navegantes holandeses, ellos hicieron consejo de comandantes. El consejo de comandantes se juntaban en un buque al mando del más antiguo, que era el almirante, pero estaban presentes sus tres comandantes de buque. Y los comandantes de buque tenían una gran incidencia en la resolución del comandante. Es más, más adelante, cuando Rodrigo habla de que la intención de Roggeveen era volver por el Cabo de Hornos, sus otros comandantes le dicen: no, almirante, debemos seguir con rumbo hacia el oeste, porque si volvemos por Cabo de Hornos nos vamos a encontrar con muchos problemas a bordo, vamos a tener una navegación muy compleja
En cambio, nosotros sabemos que si seguimos con rumbo este, vamos a encontrar nuestra isla o nuestra isla de la compañía oriental. Bueno, volviendo al encuentro en Rapa Nui, ellos avistan a la isla la avistan un poquito más de 10 millas, cerca de 10 millas, entre 10 aproximadamente. ¿En kilómetros más o menos? En kilómetros estamos hablando de 18 kilómetros, 15, 18 kilómetros avistan la isla y solo por ese motivo parten dudando de que fuera Sandy Island, porque Sandy Island era arenosa y chata. Y esta isla, si la podían ver tan lejos, quiere decir de que no era tan baja. Así es que, como había comentado, conforman esta sección de desembarco o compañía de desembarco y los desembarca en 5 embarcaciones menores. Para eso se acercan los buques, especialmente el Galia African, que es uno de los buques con 2 cañones para protegerlo en caso de cualquier problema, porque ellos no sabían qué se iban a encontrar, y desembarcan en la isla justamente siendo recibidos por la gente, y los encontraron muy, muy apasionados con este encuentro a los Rapa Nui, muy contentos, y también los describen como gente muy vivaz, como gentes altas, muy bien formados y muy alegres. Y ahí se produce una escaramuza con algunos malentendidos. No nos olvidemos de que había un problema de lenguaje, la comunicación era solamente con señas, por lo tanto, esta expedición trató de ser lo más amable posible, pero de todas maneras, controlar a 150 personas y a todos los que estaban recibiendo fue difícil. Los ánimos se calmaron y finalmente volvió el diálogo entre estos dos grupos. Y fue tan buena la recepción en ese comienzo, o sea, después del comienzo medio engorroso, hubo un momento de quietud, volvieron a presentarse con señas y los invitaron a sus casas y describen cómo encuentran una aldea compuesta con algunas casas que las describen para la época bastante seguras de los vientos y de las lluvias. Los enseñan, los invitan a pasar a las casas y hacen todo el encuentro ya más cercano. Sin embargo, esta expedición se mantiene en la isla solamente 3 días aproximadamente. No extienden su estadía porque el objetivo de la expedición era justamente encontrar Tierra Australis. No tenía una mayor ambición científica en el momento, aunque hacen una descripción bastante detallada de su gente y de lo que ven. Describen que por ejemplo, que saben de la existencia de animales, vieron gallinas, les regalaron muchas aves para cocinar. No vieron ningún cerdo, pero saben que los conocen porque cuando les mostraron los de los buques, hacían señas como que eran animales conocidos. Por lo tanto, hubo un acercamiento grato al final y esta expedición emprende rumbo nuevamente hacia el oeste. Y hacia el oeste, ¿hasta dónde? Inicialmente era hasta encontrar Sandy Island y no la encontraron. Así es que siguen navegando hacia el oeste. Cuando dejan ir Rapa Nui, ellos dicen, bueno, este queda como un muy buen puerto de recalada para todas estas travesías, para futuras travesías, porque la encontraron una tierra muy fértil y también muy ordenada en sus cultivos. Lo que hablaba de la variedad, que para ser una isla tan aislada que haya tenido esta variedad de cultivos, la verdad es que lo encontraron bastante ordenado y un muy buen puerto para recalar en cualquier travesía que se hacía en estos mares. A pesar que yo quiero un poco abordar tu experiencia en navegación, porque aquí hay temas que, de acuerdo con lo que dice el bitácora de Rogeren, y elementos que aún persisten respecto, por ejemplo, de los lugares donde las embarcaciones fondearon, las condiciones, que de hecho entiendo que tuvieron que largar ancla en un par de ocasiones,
al parecer son escenarios que hasta el día de hoy podemos volver a, o sea, se pueden repetir, porque las condiciones de Tenedero o de repente estos frentes que entran y salen en la isla se repiten. O sea, aquí hay cosas medio coincidentes respecto de lo que pasa hoy en la realidad. Y seguramente te ha tocado a ti, te ha pasado, digamos, que has navegado por ese sector. Sí, justamente las condiciones que se encontraron los buques a la recalada de, en 1722 son las mismas condiciones que nos encontramos hoy en día. No tiene bahías protegidas Rapa Nui, por lo tanto uno va cambiando los fondeaderos en la medida de que van cambiando los vientos. Y aquí estamos hablando del mes de abril, el descubrimiento de la isla fue en el mes de abril. En el mes de abril normalmente predominan los vientos en ese periodo del sureste, pero rolan bastante, es decir, van cambiando su dirección. Precisamente en el mes de abril es cuando más variable se pone la condición y la dirección de los vientos e intensidad. O sea, ya no solamente un tema de para las futuras expediciones, no era solamente abordar la navegación desde la latitud, digamos, del norte, sino que también era el estar ahí fondeado con las unidades también imprimía ciertos desafíos. Exactamente. Ellos los buques los fondean a 40 metros de profundidad. Es decir, a 40 metros queda el ancla. Es una profundidad bastante segura, pero la gradiente que ofrece Rapa Nui significa de que si ellos tienen algún problema con las anclas, los buques se van contra costa y los pueden perder. De hecho, en la misma expedición pierden uno de los buques más adelante. Así que la expedición la completan con dos buques y la mitad de la gente que se les va muriendo. Pero efectivamente tiene esa condición que en primer lugar, eso les obliga a elegir el lugar de fondeadero con los vientos reinantes. Claro. En la misma llegada de la expedición, cuando ellos arriban a Rapa Nui, el viento estaba pegando del noroeste. Y cuando fondean, estaba pegando del sureste, es decir, había rolado a 180 grados, lo cual no le ofrecía ninguna seguridad. Y eso tiene mucho que ver también con el tiempo que permanecieron en tierra, porque al estar inseguros de las condiciones de los buques, no podían perderlo, estaban a un pie en la costa y retornaban a bordo, quedando listos a zarpar en cualquier minuto. Y lo otro es que la expedición que desembarcó estuvo liderada por el almirante y sus comandantes, así que ahí tuvieron una muestra de ejemplo importante para ellos tratar de hacer de que todo saliera bien con el primer encuentro con estos habitantes. Incluso las primeras escaramuzas se producen sin el conocimiento de ellos. Ellos se enteran después de que habían sucedido unos disparos y dicen, en el bitácora dicen, posteriormente iremos a investigar, lo que interesa ahora es calmar la actitud tanto nuestra como de los habitantes y lograr que el primer encuentro sea un buen encuentro. Claro, tener cierto grado de control sobre lo que podía pasar. ¿No? Exactamente. Perfecto. Así que eso es lo que se veía en ese momento en el ámbito marítimo. Bueno, posteriormente siguen navegando hacia el oeste, incluso queda detenido en una de las islas de la compañía oriental, claro. Porque el almirante pertenecía, su expedición, a la compañía occidental, a la compañía que estaba principalmente en las costas de África, el Caribe y algo de América. Hay unos temas de permiso ahí, parece. Hay unos temas de permiso. ¿Podías navegar a la compañía oriental por el Atlántico, sino que el camino era oficial? Exactamente. Por el Cabo de Buena Esperanza. Por lo tanto, todas esas expediciones eran ilegales. De hecho, Scouter y Lemaire les pasó lo mismo, ellos llegaron a Indonesia, la actual Indonesia, y los confiscaron porque la compañía australiana era ilegal para la compañía oriental, claro. Y por lo tanto les confiscaron todo lo que habían, lo claro, que tenían. Estamos, claro, hablando de compañías que eran verdaderos países. Exactamente. La compañía oriental neerlandesa es prácticamente la actual Indonesia. Claro, muy poderosa, muy sí, poderosa. Y su capital era Batavia, Yakarta. Yakarta, Batavia, claro. Batavia. Mm. Muchas gracias. Seguimos después porque creo que nos queda ya un tiempo, ¿no? Entonces para poder después conversar. Sí, por supuesto. Muy bien.
contextualización del momento del encuentro entre estas culturas. Y vamos a ver ahora desde la isla a Margot Hotus, que nos va a compartir y explicar un poco por qué este encuentro lo denominó Ahuete Te Miro y por qué 300 años de modernidad. ¿Qué significa estas palabras, no es cierto, este concepto que nos reúne hoy día en este coloquio, Margot? Bueno, primero, hola, hola, muchas gracias a todos, almirante, embajadora, qué gusto conocerla, Huguito Durancor, y bueno, José Miguel, Ernesto y Rodrigo, muchas gracias por estar ahí y porque conversemos de esto. ¿Por qué se llama Ahuete Miro? Porque estoy segura en un 96% de que cuando la gente de Rapa Nui vio este buque, el primer hombre que lo vio, la primera persona que lo vio dijo, Ahuete Miro, viene un buque, o sea, viene un algo, ni siquiera un buque. No es mi idea refutar nada de lo que ya se habla. Mi idea es plantear un nuevo punto de vista. El punto de vista es tan simple que ese día lo descubrimos ustedes. Descubrimos que había más gente. Descubrimos que había otra forma de comunicarse. El primer día con balazos, el segundo día con observación, el tercer día con trueque. Antes de eso, era nuestra etnia, nuestra división política, nuestra forma de funcionar, y funcionaba bien. Pero después de eso, comienza nuestra historia moderna, después de ese primer día. Fue fue él el primero en que dio aviso, yo estoy casi segura de que podría haber pasado mucha gente antes, pero fue él el primero que da aviso de que existe esta tierra, de que existe esta gente, de que existe esta otra forma de vivir. Ese día, nuestro mapa, que es un círculo azul gigante con un puntito en el centro, cambia a ser este puntito con un montón de otras de otro lugar, solo por saber que ahí en la playa hay un hombre que tiene ropa, que usa barba, que tiene un arma que dispara de lejos. Y aquí nosotros teníamos unos matallas, a ver si me acertaba y mataba a la persona. Pero ellos pueden disparar de lejos, no tienen la dificultad de la puntería, o sí, pero no tan difícil como lo sería con matar. Entonces, ¿qué pasa? Ese día cambia nuestra perspectiva, nuestro conocimiento del mundo. Cuando aquí se decía que la única tierra más cercana observable era la luna, de repente llega gente que es de otra parte, lo sabemos muy bien porque nosotros mismos somos migrantes. En el mundo había gente, cuando llega nuestro rey, llega nuestra gente. Somos migrantes, sabemos que hay otra gente, pero desde hace mucho tiempo no estábamos. Y ahora, ese día, aparecemos en este mapa. En realidad, ustedes aparecen en nuestro mapa. Nosotros lo descubrimos ni lo descubrimos, sino que no, son dos culturas que se encuentran. ¿Y por qué es moderno? ¿Y por qué eso marca la modernidad? Porque hoy estamos todos conversando en un mismo nivel de confianza, nivel de conocimiento. Por supuesto está todo lo experto que tiene, Rodrigo, que tiene José Miguel, todo lo que han estudiado. Está Hugo ahí, que representa lo mejor, como siempre se dice, lo mejor de un mundo. Él es una autoridad naval, pero es Rapa Nui, o sea, y además es Rapa Nui. Usted mirante, obvio, también visitó, navegó, hizo todo esto recorrido y también nos conoce como nuestra cultura. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se suele mirar a Rapa Nui y desafortunadamente mucha gente aquí suele mirar la historia con los ojos de hoy.
y decir, vino esta expedición y mataron a nuestra gente y necesitamos compensación y eso estuvo súper mal, y yo creo que estuvo súper mal. Yo no lo voy a olvidar y no quiero que se olvide nunca, pero creo que estamos en un punto en que debemos preocuparnos de nuestra isla desde hoy hacia adelante y llevar a nuestra isla al futuro desde hoy en adelante. Insisto, yo no quiero que se olvide. Conocimos cómo que a ellos no les interesaba una piedra, sino que les interesaba la fruta mejor para poder comer algo fresco, les interesaban los huevos, les interesaba el pollo, les interesaban otras cosas, que llegaban, desembarcaban, quedaban un día en la playa secando la ropa, prendían fuego y quizás ese era el momento para comerciar. Justo yo hablaba con un primo ahora y me decía que después del orden llegaron 1000 buques en un, no sé si fue exageración, pero sí, habían llegado 1000 buques. ¿Y qué fuimos haciendo de eso? Nos fuimos aprendiendo cómo se conversa con otra gente, cómo se conversa con otras culturas. Después viene, vino una época en que se llevaron gente a la pandemia de esclavo. ¿Pero quién no fue esclavo? En Chile también hubo esclavos. O se esclavizó a personas. Y eso es súper triste, súper lamentable. Y pasó, y eso son como le llaman los cotos de la modernidad. Pero no podemos quedarnos pegados en eso. Sino que tenemos que ver que después de esto de la esclavitud aparece Policarpo Toro con un plan desde el Estado de Chile de protección, de la educación. ¿Por qué? Porque Chile, porque los chilenos somos y fuimos también conquistados. Chile no es un país conquistador. Chile es un país conquistado. Si hubiera venido quizá, esto es imaginación mía, si hubiera venido un país conquistador, lo que hacen los conquistadores es aplastar al conquistado y después reinar sobre él. Chile no es un país conquistador. Chile está formado por gente que también fue presionada, moldeada al gusto del conquistador. Entonces, ¿qué hace Chile cuando llega? Ve 111 personas, 120 personas que están desamparadas y no los masacra, no los extermina, porque ellos mismos fueron masacrados y exterminados. La tienen consideración con sus iguales, que somos nosotros. Pero después viene el tema cuando Don Policarpo recibe la soberanía nuestra, viene el tema de cómo en el tiempo se puede sostener un lugar que está bien súper, súper lejos. Y viene la posibilidad de arrendar a la compañía exploradora, porque, perdón, antes de eso están los mismos comerciantes, pues está Dutro Borniel, está Grande, que ellos profitan de lo que hay aquí en la isla. Es muy poca gente acá, pero ellos también aprenden a comerciar. Desafortunadamente hay malos encuentros, pero insisto, eso siempre pasa cuando hay disparidad. Cuando hay un hombre que tiene un buque para salir de acá contra muchas personas que solo tienen su vivienda, ni siquiera sé si su vivienda, su casa, su domicilio, solo no tienen nada, ven en esta persona una jefatura. Por otro lado, después, como decía, viene el tema de la compañía explotadora, de Papua, que ve aquí un espacio donde criar sus animales, donde plantar tabaco, donde plantar chocos para alimentar esos mismos animales, donde juntar lana para mandar la idea al continente para hacer en Tomé, creo, para hacer cosas de lana, porque aquí se producía muy bien por el clima. Y eso es una empresa que contrata empleados, que tiene gente que trabaja para ellos, y por eso les paga. Entonces no es una cosa de opresión, no es una cosa de opresión, sino que es una empresa privada que trabaja y tiene trabajadores, y gracias a eso se desarrolla, por lo menos, no sé, los que han venido aquí, de donde estaba la municipalidad, hacemos error, porque esta es la compañía.
¿Y qué hay de la homofobia hacia Janaroa hasta la iglesia? La gente de Janaroa se refugia en la compasión de nuestro Señor. La gente de Moeroa no se refugia, sino que empieza a comerciar. Y se empieza, y eso es más de mirar, como yo lo veo, eso es más de mirar. Después viene el tema de la armada. ¿Por qué? Porque la compañía ya está, la compañía ya está llegando a su término y el Estado decide hacerse cargo de este pueblo que tomó. ¿Y cómo se hace cargo de un pueblo distante? A través de la armada. No por militarizarlo, no por imponerles. La armada es la única que tiene buques. La armada es la única que puede llegar a Pascua. No hay ninguna otra forma. Y se ve y ahí mismo en el museo, en muchos lugares. Hemos visto archivos en que se están la construcción, el abastecimiento a la isla, quién es lo que manda y cómo lo mandan, cómo tienen que trabajar para poder sostener a esta isla y a su población. Está antes de eso la inscripción fiscal. Mucha gente nombra el abuso, entre comillas, el abuso que fue haber inscrito las tierras de la Panumi a nombre del fisco, pero no se cuenta siempre la historia completa. La tierra se inscribe porque existía una sola persona que quería inscribir a su nombre, que era Merlet, Enrique Merlet. Entonces, ¿qué hace Chile para protegerla? La inscribe a su nombre para cuidarla a sugerencia del obispo castrense, Rafael Edwards. Cuando uno parcializa la visión, cuando no le da las herramientas a las personas, suceden caos, se generan caos. Entonces, mi punto de vista, nuestro punto de vista aquí en Capital es que debemos recordar, no olvidar, nunca olvidar lo que nos pasó, jamás olvidarlo, por supuesto que sí perdonarlo, por supuesto que sí entendemos y ver con nuestros ojos de hoy, ver con los ojos de ese momento lo que pasó, pero ya. Está bien, pero de ahora en adelante, yo estoy conversando con ustedes como padres, como profesionales todos, como conocedores de la isla todos. ¿Para qué? Para que volvamos a construir. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí estamos trabajando con archivos y aparece una carta que envía el embajador de los Países Bajos. Yo no recuerdo su nombre, no sé decir su nombre, es del año 2005. Y envía una carta a mi papá, que en ese momento era presidente del Consejo de Ancianos, y le pide disculpas por los fallecidos. Esa, yo pienso, y yo vi la respuesta que mi papá y los demás enviaron, agradeciendo sus disculpas y proponiendo una nueva forma de convivir, una forma de convivir en paz, que es lo que hay que hacer siempre. Yo estoy segura que el día que llegaron, que hubo esas muertes, etcétera, al día siguiente, como decía Hugo también, al día siguiente, al mes siguiente, al año siguiente, ya no debe haber habido tanta muerte, porque ya aprendimos a vivir en conjunto. Si desde ese día, del 2005, o desde hoy mismo, aprendemos a vivir juntos y a trabajar juntos, no solo nosotros vamos a surgir. Todos podemos surgir de la unión de culturas que entienden cómo funcionar para sobrevivir. Aquí en la pandemia nosotros, y como decía, aquí un poco de una cáscara de nuez, esta isla es una cáscara de sandía. Nosotros estamos aquí ampliados para siempre. No, ni siquiera podemos navegar a ninguna parte. Estamos aquí, y aquí vamos a sobrevivir. Yo, mi hijo, los que vengan, sus hijos, si quieren venir a vivir acá, van a vivir acá con la ayuda de todos, para el progreso de todos, a través de una forma de vivir en paz. ¿Cómo se logra la paz? Siendo todos iguales en derecho. Gracias a Dios somos todos diferentes, así uno conoce habilidades de uno, habilidades del otro, forma de uno, forma de otro. Gracias a Dios que somos diferentes, pero en derecho tenemos todos los mismos derechos. Si yo en este momento, si hay un cargo vacante, yo debiera poder postular por mi profesión, por mi experiencia y no porque soy la voluntad.
no tiene ningún sentido. Y eso a qué viene, a que en este momento puede ser que en Rapa Nui se esté discriminando porque una persona no la eligen porque no es Rapa Nui. Y eso tiene que cambiar hoy, si no hoy, mañana, pero muy pronto, porque ya debemos partir desde la igualdad que nos da el derecho a eso, que tenemos todo el mismo derecho a vivir y a sobrevivir en la armonía. Entonces, esta carta que envía el embajador de los Países Bajos es muy significativa porque da el primer paso a una nueva vida, a una nueva forma de convivir, que lo necesitamos, que nosotros en la isla lo necesitamos, necesitamos su ayuda. Ya somos capaces de funcionar y necesitamos la ayuda de toda la gente, así como todos ustedes, nosotros y en todo el mundo necesitamos la unión para vivir tranquilo y para seguir viendo que nuestra isla no desaparezca, no desaparezca nuestra forma de vivir, no desaparezca nuestra lengua, no desaparezca nuestra forma de relacionarnos. La otra vez también conversaba con alguien respecto de la bandera de Rapa Nui. La bandera se hace en un momento en que viene Chile a tomar la soberanía y nosotros, para parecer iguales, nos tratamos de ser iguales. Nosotros no usamos bandera. ¿Por qué no usamos? Porque mientras más diferentes, más iguales. Nosotros no teníamos bandera, sino que se construye para que el que viene lo vea como un país establecido. Una canción nacional. Nosotros no usamos canción nacional, usamos una canción colectiva. Y como le decía, conversaba yo con estas personas y le decía, ¿qué pasa cuando llega el Manutara a la comunidad? Si hubiéramos cantado una canción nacional, nadie se acordaría cómo fue el Manutara. La canción sobre el Manutara habla de que era muy lindo, de que vino por el mar, de que vino gente, de que era un avión. Y eso yo no lo vi, pero lo sé, porque en esa canción está escrito. Así nosotros lo hablamos, recordamos nuestra vivencia, recordamos nuestras actividades. Cuando se hace una actividad, ¿quién es lo que hace primero el grupo? Hace una canción sobre eso. Es diferente. No está bien ni está mal, es diferente. La gente tiene su himno nacional para mostrar que cada uno, o sea, que todos son parte de una sola cosa. Nosotros tenemos todos los restos diferentes himnos nacionales. No solo para mostrar que estamos juntos, sino también para no olvidar las cosas, lo que pasó. Aquí se usa el... O sea, en Chile usamos, y yo sé que en todos los países se usa, el número del carnet de identidad. Y así tú reconoces quién es esta persona, de qué país viene, etc. Aquí en la Rapa Nui nosotros usamos la genealogía. Yo cuando quiero saber quién es ese niño, yo pregunto, ¿y de quién es mi hijo? Y ahí es suficiente para mí. Yo no necesito que me digan ni su carnet ni dónde nació ni nada. Me dicen, no, él es hijo de Hugo Hermes. ¿Qué es hijo de Jorge Hermes? ¿Qué es hijo de él? Suficiente. No necesito saber su número. Entonces, es otra forma de vivir, es otra forma de ver, pero tenemos que conjugarla, tenemos que vivir juntos. Y para vivir juntos necesitamos paz. Esta carta para mí, para muchos de nosotros, simbolizó un pedido de paz y una entrega de paz a nuestro corazón, a nuestra alma. Y decir, ¿sabe qué? Y decirle al embajador, ¿sabe qué? Yo me equivoqué, mis personas se equivocaron. Pero yo también pienso, esa era la vida en aquel tiempo. Ya lo describió usted, cómo era un explorador, cómo era un navegante, cómo funcionaba. Si, bueno, se sabe, si los navegantes llegaban a África, los africanos los mataban y se los comían. Y así funcionaba, entonces tenía que tener una defensa, funcionar de esa forma. Era lo que se hacía. El tema de la esclavitud, los esclavos eran legales. Ahora yo puedo decir, no, me llevaron a gente esclavo, Rapa Nui, y es lamentable decir, pero en ese momento no era un delito. Es decir, yo lo que no necesito es olvidar eso, no quiero que se olvide nunca lo que nos pasó, que Rapa Nui, la historia de Rapa Nui siga ahí escrita, que mientras más se vayan buscando documentos, archivos, se vaya
se vaya pudiendo mostrar a las generaciones que vienen lo que vivimos, bien, muéstrenlo todo, vean lo que vivimos. Pero hoy es una fecha simbólica nada más, es una fecha que yo creo que es simbólica porque hoy es todos los días nosotros debemos propender a la guerra para que el progreso llegue como debe ser, que nos llegue impuesto, que nos llegue con muchachos alcoholizados, que nos llegue con madres violentadas, con hombres violentados, no debe llegar así. El progreso llega, la modernidad llega con la llegada de esta expedición, ese día empieza nuestro progreso y hoy tenemos una mujer en la presidencia, en la Moneda, tenemos un diputado de la Pandún, tenemos nuestra autoridad aquí en Manso, toda la Pandún desde el año, no sé, 88, cuando asume don Sergio Rabu, y antes de eso el alcalde don Alfonso. En este momento estamos en una etapa en que debemos trabajar en conjunto. Y yo por eso me agradezco muchísimo por haber recibido esta idea, por haberla acogido y entendido, y entender que nosotros vamos a estar siempre aquí esperando su apoyo y esperando apoyarnos en todo lo que nos haga progresar. Muchas gracias, Margot. Muchas gracias por tus francas palabras. Se agradecen aquí en todo el panel, que seguramente vamos a tomar algunos puntos después. Todavía queda un poco más de coloquio, de conversación. Y aprovechando también lo que tú también dijiste, quiero justamente aquí abordar algunos temas con la embajadora del Reino de los Países Bajos. Sobre todo porque remarcar, claro, lo que había desarrollado, ¿cierto?, el Reino de los Países Bajos en aquella época, y no solamente en el siglo XVIII, sino que mucho antes, como muy bien lo explicó Rodrigo, crecimiento económico, fomento inclusive de las culturas, las artes, que venía de mucho antes inclusive, la presencia en distintas latitudes alrededor del mundo también fue importante. Por lo tanto, como digo yo, el hallazgo de Roggeveen, claro, decimos, fue un hecho fortuito, pero quizás era el justo resultado de lo que había venido desarrollando la propia impronta de los Países Bajos. Y en ese sentido quería preguntarle un poco a la embajadora sus comentarios de lo que hemos aquí conversado respecto de esa Nederland de aquella época y también cómo se proyecta y en relación a este encuentro. Muchísimas gracias y quería agradecer a todos los panelistas por sus sus excelentes explicaciones y puntos de vista, y sobre todo quiero agradecer profundamente a la señora Margot, de que nos habla desde Rapa Nui, por su excelente explicación de cómo se vive en la isla, en la comunidad, lo que se pasó hace 300 años y también cómo se recibió la carta de mi antecesor, el ex embajador Inquinus Nyenhuis, enviado en 2005, y voy a hablar un poquito más de eso luego, más tarde, porque también soy muy agradecido por sus comentarios sus comentarios positivos sobre esta carta. Volviendo a Países Bajos o la República los siete Países Bajos en el siglo XVIII. Bueno, ya se habló mucho y con mucha exactitud y profundidad sobre qué inspiró a los holandeses de hacer eso, de navegar el mundo. Bueno, se puede sumar en decir que los neerlandeses
aquel entonces era un pueblo muy emprendedor, aventurero y navegante, por eso. Y también, sí, y lo que sí es importante de subrayar es que estos viajes por el mundo y también los viajes de los exploradores eran inspirados por, sí, ese afán de buscar nuevas rutas para navegación, primeramente con fines como para promover el comercio, claro. Fines económicos, pero sí, también después sí se creció la curiosidad y también por eso también el interés científico, bueno, la cartografía y otras importantes actividades acompañando a esos viajes, claro que fueron, por ejemplo, la cartografía que se desarrolló de una manera muy importante. Pero eran todo, sobre todo viajes con fines económicos, no con fines militares, no para establecerse con la fuerza en países o colonizar países. Luego sí, sabemos que en la historia de lo que hoy en día es Indonesia, sí se creó una colonia, pero al inicio no era así. La llegada del almirante Jacobo Roggeveen a Rapa Nui en este día 5 de abril de 1722 era, sí, fortuita. Él estaba buscando la Terra Australis Incógnita, que se habló con mucha claridad. Entonces, en esta tarde del 5 de abril, el día del Pascua de Resurrección, por primera vez la tripulación neerlandesa vio las tierras de la isla y posteriormente lo nombraron Isla de Pascua. Y en los días siguientes, y se habló de eso, pero quiero también enfatizar, sin embargo, no fue posible desembarcar debido al fuerte oleaje, y por eso uno de los isleños, el probablemente sacerdote, muy aventurero, que tenía el coraje de investigar, y el día 7 de abril remó hasta el barco Tienhoven, y el capitán Cornelis Baumann lo recibió de inmediato al bordo del barco, y luego lo llevó también al mando de Arendt para mostrarlo al almirante Roggeveen. Y este primer encuentro con un Rapa Nui fue ampliamente documentado, como se ha dicho también, por ambos en sus bitácoras. Y aunque nos hubiera gustado, por supuesto, celebrar este encuentro entre nuestros pueblos así nomás, como algo muy positivo, también tenemos que reconocer que no podemos olvidar los acontecimientos trágicos que ocurrieron algunos días después, cuando la tripulación pisó tierra en Rapa Nui, por causa y responsabilidad del tripulante Cornelis Mens, que actuó en contra de sus órdenes y causó la muerte lamentable, muy lamentable, de varias personas de Rapa Nui. Y bueno, claro, me gustaría a mí mucho pensar, si no fuese por este acto horrible de Cornelis Mens, el primer encuentro entre nuestros dos mundos había sido una celebración de amistad y bondad, dado que, eso lo sabemos porque también lo hemos leído todo en las bitácoras, los Rapa Nui recibieron a los tripulantes neerlandeses con mucha hospitalidad y entusiasmo, y este primer encuentro, incluso después de los acontecimientos lamentables, concluyó en buena relación. La tripulación hasta tuvo la posibilidad de estudiar las costumbres de los Rapa Nui en esos pocos días que estaban en la isla, y por supuesto también podían ver esas gigantescas estatuas de piedra que hicieron tan famoso a la isla. Entonces fue también para Europa el primer encuentro con la cultura y cosmovisión
Rapa Nui. También tenemos que ser muy conscientes del hecho de que ese encuentro con Europa y que el inicio de esos 300 años de modernidad del cual Margot habló, no era al final un encuentro con un futuro completamente positivo. Había pros y contras y bastantes desafíos también resultando no únicamente de este viaje, pero también de los viajes y a la llegada después, y eso empezó así, casi 50 años después, con primero los españoles, después los franceses, después los ingleses y después también vecinos de Latinoamérica que bueno, resultaron en grandes desafíos y bastante y sufrimiento también para el pueblo Rapa Nui, tenemos que reconocerlo. Pero en este momento, cuando Rogefein sí, descubrió la isla, esta isla que después fue perdida de nuevo por 48 años, parecía una isla con una sociedad bastante bien establecida y desarrollada, con cierta prosperidad o por lo menos salud y circunstancias relativamente buenas. Pero también hemos escuchado que esta isla ya pasó por un crisis ecológico fuerte que tenía su impacto fuerte. Bueno, solamente puedo hacer eco de lo que dijo Margot Ortus, que sí, lo que queremos es recordarlo, ser consciente de lo que pasó, porque yo soy historiadora y soy muy consciente de la importancia de que conocemos nuestra historia y que nuestra historia, y tenemos que conocer una historia de verdad, es importante conocer también nuestro presente, y es por eso creo que es muy importante que estamos conscientes de eso, y por eso creo que también es tan importante que mi antecesor mandó la carta, pero creo que vamos a hablar de eso ahora, pero quizás podría decir algo sobre eso. Sí, inmediatamente, claro, por supuesto. Claro. Porque creo que es interesante, digamos, esa carta y cómo se ve con el contexto ya futuro, digamos. Claro. Sí, bueno, sí, el Guinness Neuenhuis, mi antecesor, escribió esta carta en 2005, después de visitar a la isla y después de hablar y encontrarse con el papá, el padre de la señora Margot Ortus, que aquel entonces era, si yo entiendo, me recuerdo bien, el presidente del Consejo de Ancianos de la isla. Y entonces, para Guinness Neuenhuis, yo hablé con él recién, él quedó muy impactado por su visita a la isla y por sus conversaciones también con las personas y sobre todo con el papá de Margot Ortus, porque entendió que quizás faltaba también conocimiento sobre este importante momento en la historia de Rapa Nui, la llegada de Rogefein. Y por eso, después de volver a Santiago, decidió escribir esta carta. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo porque bueno, las personas que estuvieron involucrados en la muerte de los Rapa Nui en 1722, ya no se encontraban con vida para mostrar sus remordimientos ni ofrecer sus disculpas. Y por eso el embajador Neuenhuis pensó, bueno, yo en lugar de ellos puedo intentar de rectificar este error histórico y por eso voy a escribir esta carta. Y como de lo que se habló antes y se contó muy claramente, es claro de sus bitácoras que ambos Bauman y Rogefein despreciaron a Cornelis Mens por su actuación, donde actuó solo,
disparando su escopeta y yendo en contra de sus órdenes. Y lo que yo también he entendido es que de las bitácoras es que los representantes de Rapa Nui solamente mostraron su gran entusiasmo y no exhibieron actos, violencias, ni contaban con armas para poder justificar la acción de Cornelis Mens. El embajador Nijenhuis tuvo la suerte de conocer la magia de la isla y su gente en persona, como ya conté, y creo que sintió ese necesario por eso de explicar esos hechos, lo que aconteció. Espero yo también tener la posibilidad de conocer su isla, de conocer Isla Rapa Nui. Y espero, quizás será posible hacerlo este año, espero de todo el corazón, porque es un año importante, históricamente importante. Y ya hemos tenido varias conversaciones con representantes de la isla y desde la isla y también representantes en Santiago, como la miembro del constituyente, la señora Tiara Aguilera, sobre posibilidades de marcar esta conmemoración entre nuestros pueblos, también con una mirada hacia el futuro. Y el Reino de los Países Bajos es un reino que consiste en cuatro países. Aparte de la parte del reino que se encuentra en Europa, tenemos también las tres islas, Aruba, Curazao y San Martín, en los Caraíbes. Y nos encantaría poder explorar cómo podríamos organizar una colaboración entre la isla de Aruba y la isla Rapa Nui en temas de sustentabilidad. Porque hoy en día, como hace 300 afectados más por el cambio climático, pero también son las primeras en adoptar los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible por su ubicación y necesidades y dependencias. Y sería fantástico si nosotros pudiéramos organizar una actividad en Rapa Nui, trayectoria firme en el tema de sustentabilidad para islas y que quisiera que tenga una ambición también para acompañar Rapa Nui para realizar la membresía de en un red de la ONU, de las Naciones Unidas, un red para islas que se llama Local 2030 Islands Network, un red donde también participan islas como Hawái, Fiji, Bonaire, Curazao, etc. Y esa es una de las metas, pero también la meta sería ayudar a fortalecer capacitación en Rapa Nui en el tema de sustentabilidad. Y sin duda, la isla Rapa Nui es un lugar mágico y va a seguir siendo un lugar mágico, con mucha cultura e historia, y esperamos que podríamos, de esta forma, también como Países Bajos, contribuir algo a ese desarrollo sustentable tan importante. Y porque la economía circular, la resiliencia para combatir el cambio climático, la sustentabilidad, energía renovable, etcétera, son todas partes de una nueva política en lo que terminar y expresando sí, esta esperanza que podemos, en base de lo que pasó en el pasado y también en el reconocimiento, gracias a la carta de Jenkins Nijenhuis, mirar al futuro y cooperar con esa maravillosa isla y su maravillosa gente. Muchas gracias. Realmente un excelente anuncio esta iniciativa de cooperación entre las islas y además esta iniciativa de 360 Innovación. Me pareció cierto escuchar que la encuentro muy interesante. Ahí teníamos a Margot que sonreía mientras usted decía este anuncio, que de hecho lo habíamos conversado hace algún tiempo atrás con Margot, justamente con estos temas de sustentabilidad que son tan importantes ahora hoy en día. También aprovecho, y aprovechando el tiempo que ya se nos está apretando un poco, aprovecho también saludar a todos aquellos que nos están escribiendo acá en el chat en vivo del canal YouTube.
hay algunos comentarios, la mayor parte de ellos. Alguien por ahí pregunta qué es lo que es un catamarán, cuando alguien dijo, ¿te acuerdas ahí, José Miguel, respecto de qué es lo que es un catamarán? Pero ahí tuvimos también una seguidora que hábilmente y rápidamente contestó ella misma qué es lo que era un catamarán. Así que, mientras aquí reviso el chat, o sea, si quieres, Ernesto, producir también algún tipo de interacción o algunas dudas que quedaron ahí en el interín. Muy bien, yo creo que esa pregunta era muy interesante a propósito porque para poderla compartir, particularmente porque efectivamente, como lo comentó José Miguel hace un rato atrás, estas embarcaciones tan particulares que son un sincretismo entre una canoa, que es muy veloz, pero muy inestable, y una balsa, que es muy estable, pero muy lenta. Entonces, el ingenio de estos navegantes de altura, porque además son navegantes que recorren una porción del océano más grande del planeta, fusionan, ¿no es cierto?, la canoa con la balsa y configuran esta embarcación maravillosa que puede ser muy veloz, pero muy estable. Evidentemente, sin ofender a nadie, superiores en diseño y cualidades marineras a las embarcaciones de la época europea. Además, diseñan un sistema de velas. Me gustaría que, había una pregunta que estaba dando voz en eso, que José Miguel o Hugo nos pudieran compartir algunas de las características de navegación, porque además el sistema de vela les permitía ceñir, ir hacia el viento. Habitualmente las carabelas se desplazaban por el viento por la aleta, principalmente por la popa, por la parte de atrás, ¿no es cierto? Y estas embarcaciones podían ceñir, navegar hacia el viento. De este a oeste, exacto, entre Pitcairn e Isla Pascua, que al revés, de oeste a este. Ahí hay una estrategia, o sea, ¿no es cierto? No es lo mismo, como alguien podría pensar, porque la gente no sabe. Claro. Lo otro, que estas velas eran como unas tijeras, ¿no es cierto?, que se permitían cerrarlas y bajarlas dos tripulantes, a diferencia de las arboladuras de los galeones, que requerían mucha mano de obra y maniobras bastante complejas para izarlas o bajarlas. Entonces, José, a lo mejor podrían compartir un poquito, porque además esto llevaba técnicas de navegación, reconocimiento de las mareas, de las corrientes, de las temperaturas, del agua. Y la estrella, lo mencionó José Miguel. La fauna. Le voy a dar la palabra de inmediato a José Miguel, pero quería hacer una comparación entre la manera de navegar que tenían los europeos en ese momento y los polinésicos que todavía seguían navegando. Y claro, Rapa Nui quedó aislada de hacía un tiempo cuando no pudieron seguir construyendo sus embarcaciones, pero eran navegantes innatos. Los navegantes europeos tenían mucho de técnica, pero también, hasta el día de hoy, los navegantes necesitan también de instinto. El comandante y sus navegantes, cuando van entrando a lugares poco sondeados, o poco investigados, necesitan mucho de percepción del comportamiento del mar, de la meteorología, etc. Pero confían mucho en sus instrumentos hoy en día. En esa época era al revés. Existían instrumentos prácticamente nada. Existían estas navegaciones, estas embarcaciones catamarán, pero como lo nombró Rodrigo, existía un conocimiento de las estrellas, no solamente de las estrellas, de los mares, de las corrientes, de los olores, de las aves. Cuando venían aves, también sabían que estaban en cercanías de cuál tierra y de cuáles no. Entonces tenía mucho de arte, y para llegar a ser un navegante eximio requería muchos años. No era una preparación de unos 10, 20 años, requería casi toda la vida para que esa persona realmente fuera un maestro de navegación. Eso eran los navegantes antiguos. Te cedo la palabra si tiene algo más. ¿Y qué razón tiene Hugo? Porque me acuerdo de una oportunidad yendo, navegando hacia Isla Pascua. Isla Pascua todavía no se veía, o sea, no se veía, por lo menos estamos más allá de 20 millas. Y sin embargo, se sentía el olor de la isla, un olor a tierra, un olor extraño. Entonces la gente que nunca había ido para allá, la votación, decía, este olor tan especial. Entonces yo le decía, es que vamos llegando a la isla. O sea, pero si la isla no se ve, vamos llegando, vamos a un buen rumbo. Por favor, José Miguel. Tenemos la suerte que en YouTube está
docenas de videos que muestran en cualquier isla del Pacífico todo el ritual que significa ir a cortar un tronco, un árbol, que no es cualquier árbol. Hay que saber elegir un árbol para cortarlo, pedirle permiso al árbol, que ya es un tema que trasciende todo el tema comercial y técnico. Excavarlo, llevarlo hasta el mar, y a partir de un tronco, que puede tener 40 centímetros de ancho, ese es el ancho que para una persona angosta, los príncipes son grandes, sin quilla, ya es un tema. ¿Y qué fue lo que inventaron? Un balancín. Esa es la vaca ama, o sea, la embarcación que les permitió navegar por muchos kilómetros antes que el catamarán fue la vaca ama, o sea, una canoa de balancín, pero esa tiene poca capacidad de carga, tiene limitaciones obvias, digamos, porque tiene poco espacio para llevar mucha gente. Pero simplemente en un momento juntaron dos troncos, dos canoas, y pusieron una plataforma que uniera las dos. Y con eso, aparte, como decía Ernesto, la vela es fundamental. Es decir, la posibilidad que, incluso hay algunos de esos videos, es muy impresionante. O sea, un tripulante es capaz de mover la vela, cambiarla de lado, y poder girar en contra del viento. Y esa es la gran técnica, en el fondo, al final. Pero junto con la técnica había el conocimiento que tenía que adquirir por generaciones al final, y con mucha práctica. Es decir, es tan extraordinario esto que llevan, no sé, desde el año 76, la Polynesian Voyaging Society en Hawái tuvo que ir a rescatar, y eso fue iniciativa de un antropólogo hawaiano, norteamericano, Ben Finney, que quiso rescatar la tradición marinera polinésica. Y encontraron un maestro, pero en la Micronesia, en Satawal, o sea, donde hay miles de islitas pequeñas, donde la única forma de ir a comprar cigarrillo a 100 kilómetros era en una vaca ama. Bueno, Mau Pieilu fue el maestro de las nuevas generaciones de navegantes, pero se demoraron el 76, partieron con un catamarán de fibra de vidrio desde Hawái, está en National Geographic. Es muy impresionante eso. Después de muchos años de trabajo con Mau, lograron hacer la primera travesía, que es muy extraordinaria. Hawái, Marquesas, que es probablemente la navegación más difícil, y que ahora la van a reproducir, ahora, este mes. Se demoraron un mes, son 4.000 kilómetros, Hawái a las Marquesas, a Tahití, para hacer este ritual, para pedir permiso a los ancestros en este mará extraordinario, que es como el Vaticano del Pacífico, de la Polinesia, porque quieren hacer una circunnavegación en todo el Pacífico. Van a estar navegando, no sé, 2 años, ya lo han hecho, pero son 2 catamaranes espectaculares. Pretenden en este viaje de ahora, de este mes, entrenar a la tripulación y hacer este ritual. Pero no sé por qué, no logro entender por qué no lo hacen como lo hicieron los antiguos polinésicos, del núcleo central que está ahí, en el fondo, esa zona, hacia el sureste. El gran problema es que los hawaianos están en el extremo norte de este triángulo, como digamos, polinésico. Sí. Entonces, para ellos la circulación es al revés. Claro. Va con el reloj en el hemisferio norte. Entonces, lo que van a hacer es seguir por allá y volver finalmente a México, Galápagos, y de Galápagos al centro. Pero no por acá. Existe la ruta lógica de los polinésicos. Y nunca la han hecho, nunca se ha reproducido, excepto el intento lamentablemente fallido del barón Eric de Bishop en el año 57. 1957, este señor, un barón belga, intentó probar que Heyerdahl estaba equivocado. Thor Heyerdahl, famoso navegante, hizo una balsa en Perú para probar que los peruanos prehispánicos de las altas culturas peruanas habían sido el origen de la cultura Rapa Nui. Pero él pensó en una balsa, dejarse a la deriva, y por supuesto la corriente lo llevó hacia el norte. Y tuvieron que, de hecho, remolcarlo para evitar que se fuera más arriba hasta México, o por lo menos hasta el Ecuador. Y bueno, finalmente llega, pero muchísimo más lejos de Rapa Nui, porque Rapa Nui está en el núcleo, en el eje de la circulación. Pasó de largo, pero miles de kilómetros, a un atolón en las Tuamotu, una cosa tremenda. Pero de Bishop, años después, dijo, no, está equivocado, la cosa es al revés. Pero tuvo la mala idea de hacer otra vez una balsa de bambú en Tahití, 6 meses a la deriva, y estaba cerca de Juan Fernández. O sea, venía para acá, venía al paraíso. Tuvo que ir la Armada a rescatarlo. Se le empezó a desarmar en una tormenta terrible. La Armada tuvo que ir a rescatarlo, llegaron al paraíso. Y fue peor todavía la situación, porque en Constitución, los grandes armadores de Constitución, le ofrecieron una balsa, la Tahiti Nui 2.
Y con eso repitió el mismo viaje de Heyerdahl al final. O sea, el mismo... Era lo que él pretendía disprobar. Entonces, es absurdo. Y cada vez que se hacen balsas, parten de aquí para allá. Perfecto. Y no, pues, si ellos vienen hacia acá. Entonces, no sé por qué la Polynesian Buoyant Society... Bueno, el hecho es que están en Hawái, están en otro mundo, son gringos, pero han hecho un trabajo extraordinario. Es una escuela de navegación, y no solo escuela de navegación en términos técnicos, hay toda una cosa simbólica, educacional, es un espiritual muy, muy potente. Yo tuve la suerte de estar en la isla en el 99 cuando llegaron con la Hokulea, que es el nombre de la estrella que marca la posición de Hawái, en el compás polinésico de navegación. Y se demoraron 20 años en lograrlo, es decir, desde que partió esta escuela de navegación hawaiana, con este catamarán espectacular, fue lo que más costó al final. O sea, viajar desde Hawái hasta el núcleo central y de ahí toda la circulación hasta llegar a Rapa Nui, que fue una aventura extraordinaria, extraordinaria, porque es lo más difícil que hay, encontrar Rapa Nui. Por eso era mucho más lógico seguir de largo, y por eso que tenemos tanta evidencia directa e indirecta, que se ve en la lingüística, en artefactos, en incluso en huesos humanos con rasgos polinésicos en la isla Mocha. Entonces, hay algo que falta ahí. En los huesos humanos nos falta el ADN nuclear. Con ADN nuclear podemos saber si realmente eran ancestros navegantes polinésicos, que eran hombres, normalmente. La tradición oral, Rapa Nui, el rey tuvo la asesoría de que se había soñado esta isla. Hubo una sensación mítica de que existía, claro, esta isla. Navegante por ahí, algo, ¿no? Claro. Entonces, sí. Claro, yéndonos a la práctica, y lo mismo que decías tú, navegar desde el oeste hacia el este, es decir, en dirección hacia el continente americano, por el centro del Pacífico o por las latitudes 27 que está Rapa Nui, es muy difícil, es muy difícil. Sí. Porque tendría que haber ido ciñendo bastante, pero si se hubiera desplazado un poco más al sur, por ahí por la latitud 40, 50, ahí ya comienzan las corrientes hacia el oeste. Llega soplado. Claro. Pero el problema es pasar de largo, y además tiene otro problema. Nosotros encontramos en Arauco. ¿Aumenta la ola? Unos colegas encontraron en la península de Arauco, en un conchal de 1300 de nuestra era, los primeros huesos arqueológicos de gallina. Y son los polinésicos que traen las gallinas y los ratones, hasta Rapa Nui al menos, desde el sudeste asiático. Sí. Y era un misterio esto de la gallina araucana, que es muy rara. Bueno, aquí aparecieron unos colegas que encuentran por primera vez huesos de gallina. Y me pasaron unos huesitos, casualmente me había contactado con Lisa Matthews Smith, que había hecho el ADN del ratón polinésico. Y en base al ratón, que fue desplazado en barco, en botes, en catamaranes polinésicos, descubrió todas las secuencias de la colonización de Polinesia. Entonces, bueno, casualmente he tenido estudiantes haciendo la genética de la gallina en el Pacífico. Y casualmente estos colegas habían encontrado los huesos de gallina por primera vez en contexto arqueológico chileno. Bueno, y el ADN de esa gallina de Arauco prehispánica, 1300, 1400 de nuestra era, antes que ya eran los españoles, era ADN polinésico. O sea, pasaron de largo. Esa gallina no llegó volando, ni por su cuenta en bote. Llegó... Claro, ahí viene cómo estos pacuenses lo reciben con ciertas cosas de gallina, de ave doméstica, era como dice ahí. Es como, claro, o sea, está diciendo que esto viene del oeste, en este caso, de la Polinesia. Y tenía un sentido muy simbólico, por eso que los regalos son arrojes, ¿ven? Lo taparon de gallinas crudas y cocidas. Camote, que también llegó con ellos. Lo que no llegó a Rapa Nui fue el perro y el cerdo. Pero también tengo la sospecha que el cerdo llegó con polinésico hasta Chiloé, por lo menos. Hay un perro que tiene una cara de polinésico. ¿No? Ahora también pensando en esa... Falta el ADN. Perdón. Pensando también en esta parte, que yo quiero también remarcar, esto de la... Claro, este sentido, cómo miramos, ¿cierto?, las islas en futuro. Y también está los conceptos de protección, de conservación, de mirar también para ese lado. Celebro lo que ha anunciado la embajadora, Margot me hace así, qué sé yo, que está muy contenta. Hay toda una temática que se está desarrollando ahora, que de hecho ya lleva más de 10 años, con el tema de los parques marinos o con áreas marítimas de manejo sustentable, digamos. O sea, hay un tema detrás que tiene que ver con lo que es el desarrollo sustentable de estos espacios tremendamente importantes, no solamente patrimonial, sino también geográfico, para cuidarlos con una mirada futura. Entonces, yo creo que también cuando hablamos de estos 300 años de modernidad y mirando futura,
entran también estas temáticas en el cómo analizar, ¿cierto?, el desarrollo futuro de la isla y la propia, digamos, de la comuna Rapa Nui, la comunidad Rapa Nui. Entonces, yo creo que es muy interesante. Algo iba a decir tú, Ernesto, antes que se nos esté acabando el tiempo. Claro, proyectando, ¿no? Exacto. Es verdad, a partir de toda esta experiencia que vamos descubriendo, siempre nos va a quedar la duda, José Miguel, ¿dónde quedaron los catamaranes Rapa Nui? Y eso lo dejamos para otro seminario. Evidentemente llegaron en catamarán. Lo que estoy escuchando me hace recordar los 7 principios de la cultura oceánica promovidos por la UNESCO. Y en uno, no voy a explicar los 7 principios, pero luego de los 7 principios de la cultura oceánica está el cómo llevarlo a cabo. Y una de las cosas que propone la UNESCO es justamente la interacción entre la ciudadanía, las autoridades, para generar una gobernanza de los océanos, en este caso. Y caemos al futuro, creemos que en esta conexión con Rapa Nui, en revisar nuestra historia, la interacción con Europa, sin lugar a duda tenemos que pensar en Valparaíso como una región oceánica. Y eso tiene que hacernos converger y hermanar nuestras experiencias, porque efectivamente tenemos el privilegio de vivir en una región que se proyecta al océano, la única región de Chile que se proyecta al océano de la manera que podemos hacerlo nosotros, desde la cordillera hasta los territorios insulares. Yo creo que también aquí se produce una situación muy interesante de poder construir una nueva manera de desarrollar a Chile como un país oceánico. Y evidentemente el archipiélago Juan Fernández, Rapa Nui, son lugares estratégicos, como lo es también la Antártica. Así que yo creo que la invitación es que podamos, con estas experiencias y en una proyección hacia el futuro, efectivamente plasmar una región oceánica para nuestro país y para el mundo, con la contribución de las experiencias de los países que nos llevan más tiempo en este planeta. Perfecto. Muchas gracias. En realidad, por sus aquí lo único que me queda en este momento es agradecerle enormemente. Nos pasamos un poco en el tiempo, pero yo creo que fue justamente el hecho de haber interactuado y de haber puesto sus particulares impresiones, como lo hizo también muy bien Margot Otus desde la isla. Así que agradezco enormemente la presencia de la embajadora, de los docentes, profesores, José Miguel, hoy estoy el día del Alzheimer, como dicen, Rodrigo Moreno, Ernesto Gómez y Hugo Edmunds, y un abrazo muy grande a Margot Otto, que está todavía, sé que tuvo algunos temas de conexión, pero finalmente lo volvió a solucionar y está nuevamente con nosotros, y un saludo fraternal. Creemos que hemos, de alguna manera, abordado las distintas preguntas que nos hicimos en un principio, así que agradeciéndole su participación, su compromiso, el acompañarnos en este seminario, en esta conversación. Pero quiero agradecer también a la Dirección de Comunicaciones de la Armada, quien en definitiva es lo que hacen posible que esto se pueda realizar y se pueda difundir, como digo yo, al mundo, porque hay varias personas que están interesadas en otras partes, en otras latitudes, ya que estamos hablando en términos, ¿cierto?, marineros, ¿cierto?, en otras latitudes están viendo este coloquio. También quiero, y aprovecho también de saludar a todos aquellos que nos siguieron y que nos están siguiendo en esta actividad. Aprovecho también, como dicen, este tipo de actividades siempre se pasan avisos, ¿no? Entonces, aprovecho también de pasar el aviso que hoy día inauguramos la exposición temporal Ahuetemiro, 300 años de humanidad en Rapa Nui, una exposición temporal que la tenemos aquí en el Museo Marítimo Nacional, para que vayan a verla y un poco cuando vean la exposición van a, de alguna forma, conectarse con este mismo coloquio que hemos tenido y, por sobre todo, con los temas de interés y con esta mirada futura también para la isla. Así que no me queda más que agradecerle, muchas gracias y espero nuevamente estar en una nueva oportunidad conversando con ustedes. Muchas gracias.